Usted está viendo su noticiero local, Puerta Informativa del Sur. Mi nombre es Maronita Campuzano y esta es la información que tenemos para usted. En la colonia El Calvario se está llevando la construcción de la Casa de Asistencia por parte de la Parroquia de San Pedro Apóstol y por Caritas de Pedro Apóstol. Está el plano en la iglesia, está allí firmado por el ayuntamiento. Claro, entonces en el proceso más el ayuntamiento le da los papeles, ¿ok? Yo lo quiero, yo creo que lo quiero. Pues nada. Sí, sí. Quienes se metieron fueron estos de las construcciones que hay acá. Sí, como que tiene la casa que está ahí. Padre, coméntenos para la gente de que ya más o menos sabe de este lugar, hay gente que todavía no sabe, coméntenos en dónde estamos y qué es lo que se está construyendo aquí. Sí, mire, aquí estamos en la, bueno, antes que nada, pues un saludo para todos los que nos ven, nos escuchan. Estamos en la iglesia del Calvario, aquí en Tejupilco, y bueno, pues se tiene pensado, bueno, ya está en desarrollo un proyecto que estamos haciendo de hacer una casa para asistencia social. El fin de esta casa pues será dar atención a las familias que tengan enfermos en el hospital, aquí en el Hospital General. También pues servirá para otras cosas, de asistir a los más necesitados. Desde aquí se pues repartirá despensa a los más pobres. Desde aquí también pues habrá varios servicios, ¿verdad? Sobre todo para las familias que tengan enfermos en los hospitales. Entonces será pues la ayuda que se les dará. Es una casa de asistencia social, es de parte de Cáritas. Cáritas, pues ya muchos han de conocer, es una organización internacional de parte de la Iglesia Católica que es para dar asistencia social organizada a las personas. Entonces en México pues tenemos muchas diócesis que tienen Cáritas. Aquí en nuestra diócesis de Altamirano, nosotros pertenecemos a la diócesis de Ciudad Altamirano. Y bueno, pues aquí es la primera casa que se construirá para este fin, de parte de Cáritas. ¿Y aquí y de la comunidad quién está participando? Pues hemos formado, primero iniciamos este proyecto, pues dando despensas allá en la parroquia, en el centro, en Tejupilco.
y de ahí nació pues también pues esta idea de hacer esta casa. Pero pues hay un grupo que se llama de Cáritas, que es el primero que se formó, ¿verdad? Y que con él iniciamos esa asistencia social a las personas más necesitadas. Se llama pues voluntarios, ¿verdad? Es un grupo de voluntariado que da sus servicios allí en la parroquia en cuanto a esto de dar asistencia social a los necesitados. Tenemos también en la parroquia un dispensario médico que también pasará a esta casa que estamos haciendo aquí en el Calvario. Y bueno, pues algunos están aquí, si quieren preséntense, los que ya antes participaban. Están solamente algunos, son varios, pero vinieron solamente algunos de los que iniciaron lo que es la organización de Cáritas. Profesor Lionel, no sé. Mucho gusto, Leonardo Luis Rabiaso, voluntario de Cáritas. Bueno, mi nombre es Guillermo Campuzano, también voluntario de Cáritas. Maribel Villavilés, estamos aquí sumados en este proyecto, como lo decía el padre, sí, para estar trabajando por el bien de lo que es la parroquia de Tejupilco. Cristina Díaz Ortiz, estoy integrada en el comité de construcción de Cáritas, de la casa de asistencia, y estamos apoyando en la pastoral parroquial. Cirila Peralta Olivar, también aquí estamos trabajando, somos del comité también de esto que se está realizando, y pues aquí estamos trabajando y echándole ganas. Priscila Albarrán Castelán, soy voluntaria de Cáritas. Mi nombre es Roberto López, soy presidente de aquí de esta obra por parte del comité, y le mando un saludo a mis hermanas que no pueden estar, Delfina y Chela y maestra Nelva, que se encuentra por Estados Unidos, y pues, estamos echándole ganas aquí con todos mis hermanos. Les agradezco también al padre que nos llama a trabajar en las cosas de Dios. La gente que quiera participar aquí en esta importante obra, ¿en qué puede apoyar? Bueno, para esta obra, esta casa que se está construyendo, pues hemos pedido apoyo y les pedimos a los que gusten, ya sea pues dando material, algunos se han sumado a este proyecto, dando tabique, dando grava, arena, y bueno, pues donativos también, ¿verdad? En la parroquia pueden dejar su donativo, donde se les da su respectivo recibo para lo que es, ¿verdad? Para esta obra de esta casa de Cáritas. Y bueno, los invitamos cordialmente, ¿verdad? Yo creo que pues ya merita aquí nuestro pueblo tener una casa pues de parte de la iglesia, ¿verdad? Que dé esta asistencia social tan necesaria, porque pues hay muchas personas que incluso ni sabemos, ¿verdad? Pero que necesitan a veces pues ya sea alimentos o asistencia médica también, que pues se les dará en esta casa. Yo creo que va a tener pues un gran beneficio para toda la sociedad, para toda la parroquia y varias parroquias de aquí del sur del Estado de México. Que aquí al Hospital General pues llegan de varios lugares, de varios municipios. Entonces yo los invito a que nos sumemos a hacer esto, ¿verdad? Yo creo que pues es necesario que tengamos ese buen corazón de pues dar de lo que Dios nos da, ¿verdad? Compartir con el más necesitado. ¿Qué porcentaje más o menos de esta obra va de construcción, digamos? ¿Qué porcentaje llevamos ahorita? Ajá. Yo creo que un 30% más o menos. ¿Un 30%? Sí. Ya están las bardas ya todas levantadas. Esperamos en Dios ya en unas 2 semanas que se ponga la cadena a cada barda y poder cimbrar lo que es el colado. Para que poco a poco vaya, ¿verdad? Él es el señor que está llevando la obra también. Ahí vamos, poco a poco. Gracias por la confianza que me dan, y pues ahí vamos poniendo nuestro granito de arena para salir adelante con esta obra. Muy bien. ¿Y cuál sería el llamado aparte de que participe la gente?
sí, para que se integre esta organización de Caritas. Sí, pues está abierta la invitación a las personas que quieran integrarse, ¿verdad? Simplemente hay que tener buena voluntad, ¿verdad?, de querer dar un servicio, porque recordemos que pues esta obra es de servicio, ¿verdad? Todos los que estamos aquí pues no tenemos remuneración, es simplemente pues el tiempo que queremos dedicar a esto. Yo he invitado abiertamente en la parroquia también a los que se quieran sumar a formar parte del equipo, ya sea en el comité de construcción, ya sea como voluntarios también, que después darán un servicio aquí en la casa, porque esta casa va a tener, bueno, se nos olvidaba decir, va a tener un comedor también para pues ayudar a estas personas que lo necesiten, personas que pues no tengan a veces donde pues tomar sus alimentos, ¿verdad? Va a haber un comedor, va a haber sala de reunión, vamos a tener regaderas con agua caliente para las personas que pues como pasan mucho tiempo allá a la intemperie en el hospital, vengan a descansar un rato, a bañarse, lavar su ropa. Tendremos también el servicio de lavandería. Bueno, pues ha nacido esto, estas ideas que queremos pues tener aquí, ¿verdad? Esos servicios. Y cualquier persona que guste, pues están invitados. Simplemente es pues comunicarse en la parroquia de San Pedro Apóstol en Tejupilco a través de la oficina y decir que quieren ser voluntarios de Caritas, y ya les informaremos qué procede, porque sí hacemos algunos cursos también para el voluntariado. Con Betsabé Amparo Resta García, directora de Bienestar Social para Adultos Mayores, nos habla de la Feria de Bienestar para las Personas Adultos Mayores, que se trae al municipio de Tejupilco. Gente que todavía no la ubica, ¿nos puede decir su nombre y su cargo, por favor? Soy la maestra Betsabé Reza García, directora de Adulto Mayor del Gobierno del Estado de México. Coméntenos acerca de estas jornadas multidisciplinarias que se están llevando a cabo. Mire, por instrucciones de nuestro señor gobernador, estamos atendiendo a la población adulta mayor. Estamos cubriendo, hoy cumplimos nuestra feria número 20. ¿Qué hacemos? Acercamos todas las dependencias del Gobierno del Estado de México precisamente para apoyar a los adultos mayores y no tengan que hacer un ggasto extra para poder tener sus todos los servicios que otorgamos dentro del estado. ¿Y qué otros servicios están ofreciendo a la gente? Ok, hemos firmado convenio con el gobierno federal a través de INAPAM. Estamos dando las tarjetas precisamente para que ellos puedan tener sus descuentos tanto en medicamento, transporte, en distintas formas. Nosotros como gobierno del estado también trabajamos el programa de bienestar a adultos mayores, que comprende con una canasta alimentaria. El día de hasta la fecha estamos beneficiando a 100,000 adultos mayores en todo el Estado de México, y a través de la brigada multidisciplinaria, que son atenciones y servicios, asesorías en tema legal, médico, geriátrico, gerontológico, de trabajo social, psicológico y legal. ¿Y cómo ve aquí el asunto de los adultos mayores en la región? ¿Cómo los ve? En el,
Fíjese que realmente ahorita en el tema pandémico, desde que surgió la pandemia, a nosotros nos incrementó mucho el trabajo porque desgraciadamente subió el tema de violencia. Sin embargo, hemos estado muy cerca de los adultos mayores y la comisión a víctimas, y ellos son los que nos apoyan precisamente en el trámite jurídico hasta concluir con una resolución judicial. Entonces estamos vinculando todas las partes del gobierno precisamente para darles bienestar y calidad a los adultos mayores. Y sobre todo desde que aquí en la región sur hay mucho abandono de adulto mayor, debido a que muchas veces los hijos, los nietos, todo eso, llegan a emigrar a Estados Unidos. Sí, claro. Sin embargo, estamos pendientes, le digo, en la región Metepec se cuenta con una brigada que a solicitud del adulto mayor asisten a su domicilio sin costo alguno. Aquí la gente todavía tiene la inquietud de que si todavía está el convenio del del gobierno del estado para las visas, todo eso. Sí, hemos tenido también, trabajamos mucho nosotros con fundaciones precisamente para ese trámite. Hay una fundación que se llama Uniendo Miradas, uh-huh. Y esa fundación a nosotros nos ha ayudado y nos ha apoyado precisamente en el trámite de las visas de nuestros adultos mayores para que se puedan reencontrar con sus familiares precisamente en Estados Unidos, principalmente en Estados Unidos. Algo más que quisiera comentar, ¿dónde la gente los puede ubicar, estar en contacto con ustedes? Ok, nosotros estamos en Paseo Toyocan número 1003 en Toluca, Estado de México. Ahí se encuentran las oficinas de la Dirección de Bienestar Social para Personas Adultas Mayores. El mismo servicio lo tenemos en Toluca. Allá mismo podemos tramitar las tarjetas INAPAM para que los adultos mayores puedan tener los beneficios. ¿Y ya has estado también en contacto con las autoridades que van a entrar? Sí, de hecho ya estamos empezando a trabajar en colaboración. Hemos tenido contactos ya con varios presidentes municipales y presidentas municipales electos y también con los diputados locales. ¿Algo más que quisiera comentar? Pues decirle que por instrucciones de nuestro señor gobernador seguimos trabajando para dar los mejores resultados. Muchas gracias. Estudiantes y Telebachillerato Comunitario número 437, Pantoja, Tejupilco, quienes participaron en el video concurso Villancicos Navideños del Siglo Escolar 2021-2023.
Vamos a un corte comercial y enseguida regresamos con más información. Ahora hay una nueva opción de internet por fibra óptica en Tejupilco. Televisión en alta definición digital más internet que te ofrece Cable Plus Digital en Tejupilco. Para mayores informes al 724-267-1744. 724-267-1744. Cable Plus Digital. Ahora internet por fibra óptica y televisión digital en alta definición. En esta temporada invernal, en el Estado de México, ya iniciamos la vacunación contra la influenza. Si eres adulto mayor, estás embarazada, tienes niñas y niños de 6 meses a 5 años o tienes un padecimiento crónico, no lo pienses. Acude a tu centro de salud más cercano. Protégete y protege a toda tu familia. Recuerda, la vacunación es segura y gratuita. Prevenir es salud. Edomex. Decisiones firmes. Resultados fuertes. El 99% de los incendios forestales son provocados por descuidos humanos. Una de las principales tareas en materia de protección al medio ambiente que cumple el Gobierno del Estado de México a través de ProBosque es el combate de incendios forestales. Para realizarlo oportuna y eficazmente, se cuenta con brigadas de combatientes de incendios capacitados y ubicados estratégicamente en diferentes puntos de la entidad. Como parte de las acciones preventivas, se realizan brechas cortafuego y cinturones negros. Su finalidad es remover el material natural combustible del suelo, como pasto, ramas y hojas secas, con el objetivo de impedir el avance de un incendio forestal. Quemas controladas. Se realizan en zonas con alto nivel de material natural combustible, cercanas al bosque como pastizales. El objetivo es eliminar material que pueda ocasionar un incendio forestal. Aunado a estas actividades, ProBosque brinda cursos y capacitación a escuelas, ejidos, comunidades, instituciones y organizaciones del sector público y privado. Reporta incendios forestales al 911 o al teléfono rojo de ProBosque 800-590-1700. Prevenir es mejor que combatir. Cuidemos nuestros bosques. Edomex. Decisiones firmes. Resultados fuertes. En estos días de permanecer en casa para evitar la propagación del COVID-19, la Secretaría de Cultura Mexiquense recomienda visitar la Biblioteca Digital del Fondo Editorial del Estado de México.
cuenta con una amplia oferta gratuita para adultos, jóvenes y niños, así como materiales de carácter informativo y formativo sobre nuestra entidad, escritos por autores destacados. Ingresa a seape.edomex.gov.mx/fondo-edomex y elige los títulos que te interesen para disfrutarlos en PDF. Esta Navidad queremos que sientas la magia de la naturaleza. Por ello, el Gobierno del Estado de México, a través de la Secretaría del Campo y ProBosque, invita a la Feria Navideña Edomex 2021. Un espacio donde encontrarás árboles navideños naturales, adornos sustentables realizados con materiales forestales, artesanías y más. Cada vez estamos más cerca de ti. Este año, visítanos en nuestras tres sedes: Metepec, Ozumba y Valle de Bravo. Asiste con tu familia y deja que un árbol natural adorne tu Navidad. Edomex, decisiones firmes, resultados fuertes. Ahora hay una nueva opción de internet por fibra óptica en Tejupilco. Televisión en alta definición digital más internet que te ofrece Cable Plus Digital en Tejupilco. Para mayores informes al 724-267-1744. 724-267-1744. Cable Plus Digital. Ahora internet por fibra óptica y televisión digital en alta definición. Gracias por continuar con nosotros. Seguimos con la información. Al participar en la conferencia de prensa en materia de seguridad que encabezó el presidente Andrés Manuel López Obrador, el gobernador Alfredo del Mazo Maza informó que el Estado de México disminuyó la incidencia de delitos de alto impacto, como lo son robo a negocio, secuestro, robo de transporte y de vehículos, con o sin violencia, homicidio doloso y feminicidios. Muchas gracias, muy buenos días. Primero quiero agradecerle al señor presidente que nos visite el día de hoy al Estado de México. Nos da mucho gusto recibirlo aquí en nuestra entidad. Muchas gracias, señor presidente. Y también al Gabinete de Seguridad, al secretario de Gobernación, a la secretaria de Seguridad, al secretario de la Defensa, al secretario de Marina y al titular de la Guardia Nacional. Muchísimas gracias por acompañarnos aquí en el Estado. Tuvimos la reunión para evaluar las acciones, los programas, los avances y los retos en materia de seguridad en el Estado de México. Y bueno, pues quisiera empezar con una presentación, con algunas láminas para mostrar lo que se ha venido trabajando, empezando por mencionar que las tareas de seguridad se llevan a cabo de manera conjunta. Ha habido una gran coordinación con las fuerzas federales. Agradecemos el apoyo de las fuerzas federales, el respaldo, la Guardia Nacional pues el trabajo conjunto que llevamos a cabo. La primera lámina que quisiera mostrar, son seis láminas que vamos a mostrar. La primera, por favor, donde hablamos de la estrategia de seguridad. La estrategia de seguridad
la cual planteamos desde el inicio de la administración en el Estado de México, tiene 8 ejes de operación. El primero es fortalecer nuestros centros de mando, los 2 centros de mando que tenemos, el de Toluca y el de Ecatepec. Hemos incrementado el número de cámaras de videovigilancia, lo duplicamos, teníamos 10,000, hoy en día tenemos ya 20,000 cámaras de videovigilancia, además del seguimiento a las llamadas de atención a través del 911 y el 089. El número 2, inteligencia para sistematizar el análisis, así como mapear los delitos por colonia, por horario, por calle, y en base a esto preparar nuestro despliegue territorial, que es el número 3, para llevar a cabo el trabajo en campo. Hemos definido también corredores seguros, en donde a través de células con fuerzas federales, estatales y municipales, llevamos a cabo el trabajo de patrullaje, sobre todo en las zonas de mayor incidencia delictiva. El 5, la atención integral a los delitos, en base a la prevención, la investigación y la persecución del delito, y haciendo un énfasis especial en lo que es el homicidio, el robo al transporte público, la extorsión y los delitos de violencia de género. El número 6, los operativos de inspección. Llevamos a cabo operativos rastrillo a través de la inteligencia que tenemos en las distintas áreas y operativos en el transporte público, así como centros de entretenimiento. El 7 es la prevención del delito, en donde trabajamos con una serie de acciones para el fortalecimiento de las comunidades. Uno de ellos muy importante es el programa Vive tu Comunidad, en donde hemos recuperado espacios públicos, parques, construcción de deportivos, espacios culturales, para propiciar estas actividades, la convivencia familiar y sobre todo pues evitar los vicios, en particular en los jóvenes, y propiciar el deporte y la cultura. Y el 8, la reinserción social, para poder trabajar en una reinserción exitosa, así como acciones para incrementar o pues despresurizar la presión del sistema penitenciario que tenemos en el Estado de México, básicamente. Algunas de las acciones de fortalecimiento en la siguiente lámina que se han llevado a cabo. Primero, la creación de la policía de género. Creamos ya la policía de género. Hoy en día contamos con 206 elementos para en esta policía que atienden delitos especiales de género. La policía de investigación cibernética, que también se ha creado recientemente. La unidad de asuntos internos. El centro de resguardo de evidencia criminal por parte de la Fiscalía de Justicia del Estado de México. Y la unidad especializada de combate al secuestro, que recientemente se construyó. Así como la modernización del Centro de Investigación, Capacitación y Adiestramiento de Tecámac, que sirve tanto a las fuerzas estatales como también a las municipales para su capacitación y adiestramiento. En la parte de tecnología, hemos incrementado un 20% el número de patrullas, llegamos a tener hoy en día 3,700, además de un sistema de drones tácticos y de hangar que nos sirven para reforzar el trabajo que llevamos a cabo en los centros de mando. Esta red de drones se despliegan para hacer patrullajes que están preestablecidos para recorrer zonas de alta incidencia delictiva y también para atender de manera inmediata algún incidente reportado al centro de mando. El incremento de las cámaras de videovigilancia, como lo mencionaba anteriormente, a 20,000 cámaras que hemos llegado, 75 arcos carreteros de detección de vehículos robados, así como 2,000 botones de enlace ciudadano para situaciones de emergencia. Un tema fundamental para seguir trabajando en materia de seguridad es el fortalecimiento institucional al desarrollo policial. Con esto hemos incrementado en más de 1,000 policías el número de elementos de policías estatales. Hemos fortalecido también el ingreso de los policías, un incremento salarial del 18%, reconociendo la labor y el compromiso que tienen los elementos de la Policía del Estado. Estamos construyendo nuevas instalaciones para agrupamiento en la zona oriente del Estado de México, en especial en Ecatepec, y hemos obtenido el certificado de triple arco que emite CALEA para la Policía Estatal, para el Centro de Mando y para la Universidad Mexiquense de Seguridad. En el caso de la creación de la Universidad Mexiquense de Seguridad, tenemos 2 licenciaturas, una en Seguridad Ciudadana e Investigación Policial y otra en Investigación Científica del Delito, así como 2 áreas de técnico
Superior Universitario, en Investigación y Operaciones Policiales y en Inteligencia Policial. Y dentro de todo esto, como una formación transversal, está la formación en perspectiva de género. Esto ayuda a elementos de la Policía Estatal, a municipales, Poder Judicial y Fiscalía de Justicia también del Estado de México. Tercer punto, un trabajo coordinado con los tres niveles de gobierno. Aquí vemos todos los que participamos en este esfuerzo: la Secretaría de Seguridad, el Gobierno del Estado, Fiscalía General de la República, la Guardia Nacional, Fiscalía de Justicia del Estado de México, Centro Nacional de Inteligencia, la Secretaría de la Defensa, la Secretaría Marina y la Secretaría de Seguridad del Estado de México, en las 32 coordinaciones para la paz que tiene el Estado de México. Ahí vemos las 32 coordinaciones, es el Estado que más coordinaciones tiene de todo el país. El número cuarto, en la incidencia delictiva, se ha tenido durante el año 2021, tenemos una disminución en la incidencia delictiva de los delitos de alto impacto en general, y en especial una disminución en 7 de estos delitos. Aquí mostramos la disminución en porcentajes en comparación el periodo de enero a octubre del año pasado con enero a octubre de este año, en donde ha habido una disminución en el robo a negocio con violencia, en el secuestro, una disminución del 15%, robo a transportista, robo de vehículo con violencia, homicidio doloso con una disminución del 6.28%, una disminución en feminicidios del 3.28% y de robo de vehículo sin violencia. Quisimos mostrar una lámina que pudiera ver el tiempo a lo largo de estos 3 años de la administración que hemos compartido para ver cómo han disminuido algunos de estos delitos. Muestro el de alto impacto, en donde tenemos una disminución promedio anual del 5.3%. El mundo se puede percibir a través de cálculos matemáticos. La UAMX te invita a conocer la historia de Graviela González Navarro, profesora del plantel Ignacio Ramírez Calzada, quien gracias a su pasión por las matemáticas ganó un auto último modelo. Caminando por la plaza, nos encontramos en un lugar donde estaba el vehículo y estaban dos promotoras. Participamos. En el momento en que estábamos participando, ahora sí que hice uso de las habilidades matemáticas. Dije, ¿a través de qué método? Hay varios métodos para obtener el número de cubos. Fue a través de obtener el volumen por partes. Definí una parte, conté el número de cubos así rápidamente y de alguna manera, por decirlo así, desintegré la urna en la mente y fui contabilizando el número de cubos que había en su totalidad. Recibo buenos comentarios, recibo comentarios que me dejan esa satisfacción de que digo, estoy haciendo bien mi trabajo. Había comentarios de, es una excelente maestra, soy afortunado de que ella sea mi maestra. A lo mejor ellos mismos se están dando cuenta que las matemáticas sí sirven. Entonces, esa parte sí me deja muy, muy satisfecha. Veo en los alumnos reflejados a mis hijos, veo que estamos en un nivel de bachillerato donde las situaciones entre padres a veces es complicado. Y quisiera entender y apoyar a los alumnos. Me gusta mucho transmitirles lo que yo sé, compartirles lo que yo aprendí, tratar de ser un poco como los buenos, excelentes maestros que también yo tuve y que ellos se lleven esa parte del área de matemáticas. Yo creo que podemos tener algo en la mente y podemos ir por él,
podemos darnos cuenta que sí podemos conseguir lo que queremos si nos esforzamos, si nos sacrificamos, si realizamos un trabajo para llegar a ello que queremos, podemos conseguir absolutamente todo lo que queremos. Somos UAMX. Nacional. El presidente Andrés Manuel López Obrador supervisó el avance del tren Toluca-Ciudad de México e indicó que se prevé inaugurarlo en septiembre de 2023. Estamos avanzando, queremos inaugurar este tren a finales del 2023. Ese es el compromiso, inaugurarlo desde la ciudad de Toluca a la Ciudad de México. Así lo anunció. Estamos en supervisión de esta importante obra del tren de Toluca a la Ciudad de México. Me acompaña Claudia Sheinbaum, que es la jefa de gobierno en la Ciudad de México, aunque estamos aquí en territorio del Estado de México, y por eso nuestro gobernador, al que estimamos mucho, que ha trabajado con nosotros de manera coordinada, Alfredo del Mazo, también el secretario de Comunicaciones y Obras del Gobierno Federal, Jorge Arganis, y el ingeniero Manuel Gómez Parra, que es el responsable, el técnico que está a cargo de esta obra. Acabamos de tener una evaluación, estuvieron otros servidores públicos, también los responsables de la obra por parte de las empresas, que están cumpliendo. Ahí vamos, avanzando. Queremos inaugurar este tren a finales del 2023. Ese es el compromiso, inaugurarlo desde Toluca a la Ciudad de México. Bueno, pero el ingeniero nos va a explicar cómo vamos en la obra. Sí, bien, señor presidente, bienvenida, doctora, bienvenido, gobernador, secretario. Bien, tenemos terminados ya los primeros 41 kilómetros de obra civil. Esto representa el 70% de la longitud del proyecto. Tenemos un avance en vía y catenaria de 50%. Y esta actividad en los primeros dos tramos estará terminada entre diciembre de 2022 y enero de 2023 por la parte del equipamiento. Nos faltaría concluir los tramos pendientes de 17 kilómetros, que es el tramo a cargo principalmente de la Ciudad de México, con los cuales estamos colaborando muy de cerca para lograr la meta. Tenemos 4 estaciones terminadas de las 7 y en proceso 2 más ya en el tramo de la Ciudad de México, que es la estación de Santa Fe y Vasco de Quiroga, y por iniciar en el próximo año la estación terminal de Observatorio, señor. Sí. A ver, Alfredo, ¿tú qué opinas? Muy contento, señor presidente, del avance de esta obra. Es una obra muy importante para acercar el Valle de Toluca con el Valle de México. Nos da mucho gusto ver este avance y reconocemos, agradecemos el compromiso de usted, señor presidente, para que esta obra pueda acercar estos dos valles. Se va a convertir en todo un corredor de desarrollo industrial, de desarrollo comercial, y acercar sobre todo más pues, a ambas entidades. Y nos da mucho gusto porque es una obra más
de las que tenemos también en conjunto con la Ciudad de México, con la jefa de gobierno, con quien también trabajamos de manera muy coordinada, pues por apoyar a todas las familias que viven en el centro de nuestro país, en la zona metropolitana del Valle de México. Claudia. Sí, pues, señor presidente, gobernador, secretario, ingeniero, nosotros tenemos a cargo un tramo que va justamente terminando este túnel hasta la estación Observatorio del Metro. Hay ahí una estación en Santa Fe, otra en Vasco de Quiroga, y que está en la cuarta sección del Bosque, y finalmente Observatorio. Y estamos trabajando junto con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para poderle dar un avance mayor y que pueda estar lista en los tiempos que planteó el presidente de la República. Y además, como bien dice el gobernador, pues esta es una comunicación por tren rápido que nos va a permitir acercarnos al Estado de México, entre, es decir, Toluca, Ciudad de México. Jorge, ¿tienes algo? Que solamente, señor, que estamos en el trabajo para comprometernos y cumplir todos los 4, ¿no? Los plazos que usted nos ha fijado. Muy bien, pues eso es, básicamente es una inversión, yo agrego, de 90 mil millones de pesos. No es crédito, no es concesión, es presupuesto, es lo que se logra con los ahorros cuando no hay corrupción y cuando hay austeridad, y por eso se puede hacer esta obra. Va a ser muy importante que al final del gobierno vamos a tener cerca de 2.000 kilómetros de trenes o de vías férreas para trenes. Esto ya llevaba mucho tiempo sin verse trenes de pasajero, porque solo se quedaron después de la privatización de los ferrocarriles nacionales trenes de carga. Solo quedó el Chepe, que va de Chihuahua a Los Mochis, a Sinaloa. Es el único tren, y creo que uno que lleva turistas de Guadalajara a Tequila. Es lo único que quedó. Teníamos una historia acerca de los trenes de pasajeros. Así estaba comunicado nuestro país, con más de 20.000 kilómetros de vías férreas. Y todo eso se terminó. Por eso es una etapa nueva, es algo muy importante. Y lo estamos haciendo de manera conjunta, decía yo, en forma coordinada, gobierno de la ciudad, gobierno del Estado de México, que trabajan de la mano, porque aquí hay cerca de 30 millones de habitantes en lo que es el Estado de México y la Ciudad de México, los dos estados, las dos entidades federativas, y están trabajando de común acuerdo. Esto nos ayuda mucho. Acabamos de tener una reunión de seguridad y decía el gobernador del Estado de México que llegaron a un acuerdo con el gobierno de la Ciudad de México para que la policía de la Ciudad de México entrara al Estado de México y la del Estado de México entrara a la Ciudad de México. Eso no se lograba antes, parece un asunto menor, pero es muy importante. Fíjense, si divide nada más una calle a estas dos grandes entidades del país, pues se está dando ahora una coordinación fundamental. Bueno, ya nos metimos en otros asuntos. Un saludo. Asegurado, aguinaldo y prima vacacional para Sukitikami. Osaris Eras,
agremiados a Sindicato Único de Trabajadores del Instituto de Capacitación para el Trabajo de Michoacán, SUTICAMI. Tienen asegurado el pago de salarios, aguinaldo y prima vacacional, aseveró Osiris Eras Gómez, dirigente de la organización sindical. Así lo da a conocer la agencia de noticias Cuadratín Noticias TV. Agremiados al Sindicato Único de Trabajadores del Instituto de Capacitación para el Trabajo de Michoacán, tienen asegurado el pago de salarios, aguinaldo y prima vacacional, aseveró Osiris Eras Gómez, dirigente de la organización sindical. De conjurar una huelga como sindicato en el ICARNE, dicha huelga pues hubo acercamiento con la parte de gobierno del estado, que se sentó a platicar con nosotros el secretario de gobierno, el subsecretario, y también tuvimos un acercamiento como ATEM con el secretario de Finanzas, el cual ha respondido a esta situación, han hecho compromisos y solo esperamos, tenemos la convicción de que van a cumplir esos acuerdos y esos compromisos con cada uno de los sindicatos y sobre todo con nosotros como SUTICARNE al conjurar la huelga. Y con la parte institucional, ¿se lograron avances? Sí. Les digo, hay toda la disposición por parte del gobierno del estado y de la Secretaría de Finanzas, por parte del licenciado Luis Navarro, de cubrir las prestaciones. Se lograron avances muy, muy, muy buenos, la verdad, que sí se van a cubrir prestaciones y que tienen todo el compromiso de cubrir las poquitas que pudieran faltar, las van a cubrir. Y que nos aseguraron el pago de prestaciones de fin de año. Está asegurado aguinaldo y prima vacacional para nosotros como subsistema. Y la verdad, eso es algo que lo agradecemos, porque es parte de nuestro sueldo, porque ya lo trabajamos, porque ya no lo ganamos y porque realmente hubo una respuesta por parte del gobierno del estado. Y también nosotros creímos en ese compromiso y creemos actualmente en ese compromiso. Entonces, sí, la verdad, hubo muchos avances y pues estamos tratando de recuperar ahora sí esa relación con la titular para poder seguir trabajando. Y lo vamos a hacer, yo sé que lo vamos a lograr, es una mujer emprendedora y quiere sacar adelante, trae muchas ideas buenas para el ICADMI, pues nos vamos a sumar a eso, ¿no? La dirigente del SUTICADMI llamó a los profesores adscritos a la CENTE en Michoacán a dar oportunidad a los subsistemas de nivel medio superior y superior de reclamar el pago de sus prestaciones laborales. Con información de Fátima Alfaro, Agencia Cuadratín. Información internacional. Variante Omicron se propaga por el mundo, por ahora sin provocar muertes. La variante Omicron del coronavirus se propaga generando temor a una avalancha de restricciones en el mundo, se ha cansado por 2 años de una pandemia. Aunque la Organización Mundial de la Salud dijo el viernes que hasta ahora no tiene constancia de ningún deceso por esta nueva cepa, así lo da a conocer la agencia de noticias AFP Español.
La variante Omicron del coronavirus sigue propagándose por el mundo y junto con ella, el miedo y las restricciones. Desde que Sudáfrica informó de su aparición la semana pasada, más de 2 docenas de países de los 5 continentes han detectado casos, en su mayoría importados, aunque Estados Unidos y Australia ya dieron cuenta de infecciones locales. En Noruega se dispararon las alertas luego que más de la mitad de los 100 participantes en una fiesta en Oslo dieran positivo al coronavirus, pese a que todos estaban vacunados. Al menos 17 son casos sospechosos de la variante Omicron. En reacción, el gobierno noruego ya anunció una serie de restricciones sanitarias en Oslo y las zonas aledañas. Espero que no sea tan duro como el confinamiento del invierno pasado, que sea un poco más suave este invierno. Pese a los temores que despierta la nueva cepa, la Organización Mundial de la Salud señala que todavía hay muchas incógnitas sobre su peligrosidad y transmisibilidad. Y destacó el viernes que hasta ahora no tiene constancia de ningún deceso por la nueva variante. No olvidemos que la variante predominante ahora sigue siendo Delta, así que Omicron puede estar aumentando y tal vez lleguemos a un punto en que se convierta en la cepa dominante, pero en este momento la variante dominante sigue siendo la Delta. Y tenemos que protegernos contra Delta, contra el virus. Y las medidas que funcionan contra Delta hasta ahora, hasta donde sabemos, también funcionan contra Omicron. Según un estudio de científicos sudafricanos, el riesgo de volver a contraer COVID-19 es 3 veces mayor con la variante Omicron que con las Beta y Delta. Esto se suma a temores de una mayor resistencia de la nueva cepa a las vacunas existentes. En Sudáfrica, la cepa Omicron ya es dominante. Y las autoridades informaron el viernes de un pico de contagios de COVID en niños, aunque todavía no se sabe si está vinculado a la nueva variante. Verduras ecológicas en lugar de crack. De centro de drogas a huerto urbano, un proyecto en Río de Janeiro transforma la vida de una favela, así lo da a conocer la agencia de noticias DW Español. Bienvenidos al mayor huerto urbano de América Latina. Los cultivos en la Horta de Manguiños, en Río de Janeiro, alimentan a cerca de 800 familias locales de la favela limítrofe. Además de proporcionar un sustento económico a otras que venden los productos en un mercado local. Todo de la mejor calidad y toda la semana. Esta granja urbana tiene 1 kilómetro de largo y se asienta en una zona que antes era un vertedero frecuentado por adictos a las drogas. Esta zona en particular se utilizaba como Cracolandia. Así llamamos a un lugar al que va la gente que consume crack. Por ejemplo, antes, si hubieras llegado a esta zona, un miércoles a las 10 de la mañana, encontrarías a 2.000 o 3.000 personas fumando crack en este área. Ahora alberga verduras frescas y orgánicas que los residentes siembran, cultivan y cosechan ellos mismos. Mientras planto semillas, pienso que dentro de unos días cosecharé esto y me lo llevaré a casa para comerlo. Esa es la mayor alegría de mi vida. Sé que estoy plantando para cosechar mañana. ¿Lo comprende?
El huerto es parte del proyecto Hortas Cariocas, financiado por el Gobierno Municipal de Río de Janeiro. La ciudad aporta medios al vecindario y los granjeros voluntarios reciben ayuda para poder dedicar tiempo a las verduras. La mitad de la cosecha se destina a escuelas públicas, la otra mitad para el autoconsumo o la venta. El jardín comunitario cambió nuestro día a día, cambió la cara de Manguinhos. Este proyecto cambió nuestra imagen. Nuestras comunidades necesitan esto, paz, felicidad y una vida mejor. Estudios recientes señalan que un 12% de la población brasileña, en torno a 27 millones de personas, vive por debajo del umbral de pobreza. Iniciativas como esta de Río pueden ayudar a combatir el hambre y la necesidad cada vez más acuciantes desde el inicio de la pandemia. Gracias por vernos. Usted está viendo su noticiero local, Puerta Informativa del Sur, y lo esperamos el próximo miércoles con más información.